Muy buenas tardes a todas y todos. Muy buenas tardes, Giles. Querido Carlitos. Querido Miguel. Querida amiga también. Marina. La verdad es que cuando uno tiene la suerte o la oportunidad de poder vivir momentos como este, que son históricos, no para San Andrés de Giles, no para la provincia de Buenos Aires, sino para la Argentina, uno siente la sensación de que todo lo que diga va a ser poco y que todo lo que de alguna manera plantee o cuente va a servir de poco para poder mostrar lo que esto significa. A mí me gustaría primero pararme en cuatro nombres. Recién decía Rubens, decía Marta, decía Raquel, le agrego Renato, ¿no? Que está por venir. Porque en realidad lo que Gustavo cuenta y lo que significa las siglas de la empresa es la historia de una empresa familiar en la Argentina. Una de tantas que además, con esfuerzo, con trabajo, a pesar de los vaivenes de nuestro país, a pesar de las dificultades que muchas veces nos tocó enfrentar, eligió ser líder, eligió ocupar un lugar en su región, en su país y en el mundo. Y eligió hacerlo además usando una cadena de valor nacional, proveedores de energía y proveedores de industria metalmecánica de nuestra provincia y de Rafaela, usando de alguna manera la capacidad instalada argentina. Y con esos nombres uno podría decir, el resumen es un frasquito, pero esto es mucho más que un frasquito. Esto es la combinación de un montón de herramientas que resumen lo que podemos hacer los argentinos si somos capaces de alinear el trabajo del Estado con las ganas, el deseo de inversión, la capacidad, el talento, la creatividad del sector privado y sobre todo la vocación emprendedora de los argentinos. Esto es además un ejemplo de cómo agregar valor para generar dólares que nos saquen definitivamente de esa idea de dependencia, esta cosa de que cada 5, cada 10 años tenemos que andar yendo a pedirle dólares al Fondo Monetario, yendo a mendigar como si los argentinos no fuéramos capaces de generar por nosotros mismos el valor agregado con nuestro talento, con nuestra fuerza, para poder autoabastecernos, no depender de nadie, ser soberanos y tomar nuestras propias decisiones. Este ejemplo también es el ejemplo de una empresa con políticas alineadas. Alguien podría decir, ¿por qué está la Secretaría de Energía? Porque esta empresa eligió el camino de la sustentabilidad, de las energías renovables para su abastecimiento, pero también para colgarlo, como llamamos en el sector energético, de la red y abastecer a San Andrés de Giles, a partir de paneles solares, a partir de energías limpias. Eligió además, y por eso está el secretario de Industria, el valor agregado, crédito del vice, 7 años, 2 de gracia, y transformar 450 o 490 dólares la tonelada en 1.600 dólares la tonelada, pero además transformar un empleo en 6 empleos en volumen de industrialización, que es lo que representa el proceso de valor agregado de industrialización, de generación de aceite verde, de pellet. Representa además, desde el punto de vista de la política agropecuaria, la idea de que el sistema de acopio con industrialización nos permite arraigo. Ya no es nuestros hijos yéndose de los pueblos
porque no tienen trabajo, sino nuestros hijos participando del proceso de valor agregado con tecnología. Y además, Gustavo, para tu orgullo, uno podría decir que acá se ve plasmado el sueño de la Argentina desarrollada que queremos todos. Un interior con arraigo. Familias emprendiendo, con el Estado dándoles la mano para poder transformarse en líderes, no solamente en su región, sino en el mundo. Industrialización y valor agregado para aumentar el valor de las exportaciones y hacer de la Argentina un país independiente y no un país dependiente. Generación de empleo para consolidar ese arraigo. Y además una política de sustentabilidad para nuestro sector agropecuario, no solamente en el cuidado de la irrigación, sino también en la generación de energía. Porque no solamente está pensando en seguir adelante en términos de aumentar la industrialización, sino que ya está pensando en biodigestores y generación de energías alternativas para seguir agregando valor. Cuando venía, y vuelvo al frasquito, me llevo el primer frasquito porque arrancamos anoche a las 12 de la noche, me dijo Gustavo, y me regalaron uno de los primeros de producción. Cuando venía, leía, entre otras cosas, un enorme reconocimiento para tu familia, inclusive en los medios de comunicación. Este es un símbolo de que Argentina puede. Este es un símbolo de que cuando nos tomamos de la mano y lo pensamos en términos de generación en generación, como arrancaron Rubens, como sigue Gustavo, como seguirá la pollita y seguramente después Renato, de alguna manera, esta es la demostración de que la unidad de la familia argentina, de que la unidad del campo y la industria, de que la unidad y el trabajo conjunto del sector público y el sector privado son el único camino para poner de pie a nuestra patria. Por eso, querido Gustavo, con el orgullo de haber empezado a soñar hace un tiempo con el Vasco en esto, y verlo hoy hecho realidad, simplemente decirte gracias. Esto es la demostración de que los argentinos somos capaces y podemos sentirnos orgullosos. Felicitaciones a Giles, felicitaciones a Gustavo y la familia, y ojalá que Renato siga el camino que empezaron Rubens, Marta, Raquel y que soñaron Gustavo y su esposa. Muchas gracias.